Soy Ricardo Delgadillo Martín del Campo. Bienvenidos a Platicando entre Amigos de Canaricultura. Formalmente en la cría de canario empecé hace aproximadamente 3 años, pero la cría de canarios ha estado involucrada dentro de mis familias, tanto materna y paterna, porque mis abuelas, desde que yo era niño, yo veía en sus zaguanes, en sus casas, que tenían pájaros. Y no nada más canarios, tenían periquitos, enzontles, cardenales, turcos, etc., ¿no? Y desde ahí empezó la cría. Siempre toda mi vida he convivido con las aves dentro de la casa. Pero yo tomé la decisión ya de dedicarme a ellos aproximadamente hace 3 años, ya en forma, en una forma que no les faltara nada y que estuvieran bien atendidos. El tema de las mixturas o de las semillas en la alimentación, que es básicamente la nutrición de los canarios, en lo personal yo utilizo unas raciones en cantidades de porcentajes. Dentro de la canaricultura hay un dicho, un argot que se llama dentro de los productores, de que dice: cada maestrillo tiene su librillo. Independientemente si tú tienes un par de canarios, los tienes en esta ubicación en el desierto de Chihuahua, o lo tienes en una parte central del país, o lo tienes en una parte tropical, sus necesidades alimenticias van a ser muy diferentes. Para el caso de lo que es aquí en Chihuahua con los criadores, yo utilizo lo siguiente: es 1 kilo de alpiste, 100 gramos de linaza, 100 gramos de níger y 100 gramos de navina. Esa es la mezcolanza que yo hago para lo que es la nutrición en las semillas. Únicamente con esa alimentación le estás dando un aporte de un 70% de sus requerimientos nutricionales. Por lo tanto, se tendrá que suplementar la alimentación con frutas, verduras. Y aparte de ello, se utilizan otros tipos que les llaman pastones en Europa. Aquí en México le decimos pasta, que son derivados de trigo, de granos, de productos de huevo, vitaminas, minerales, un montón de cuestiones que trae. Entonces, la alimentación de un canario no únicamente está basada en alpiste y semillas, no. Tienes que estar alternando en lo que es la cría, lo que es en la reproducción, lo que es en la reproducción y lo que es el mantenimiento, y cambia el porcentaje de semillas y de alimentación en cada uno de ellos. La nutrición es un tema básico en la canaricultura. Como les decía, hay algunos que, por ejemplo, les damos excesiva alimentación en el caso de proteína y grasa, y vamos a producir animales muy obesos, hembras muy obesas y machos muy pesados, que van a tener problemas en la etapa de reproducción. Se dice normalmente la hembra debe ser un poco ligeramente gordita, y en los machos deben de ser excesivamente unos deportistas, deben de ser unas aves, deben ser livianas para poder llevar a cabo la etapa de cópula, o lo que se le llama pisar a las hembras. Es mucho ejercicio. Entonces, no es básicamente así que digamos, así debe de ser. Esa ración que yo les platico va a depender mucho de ello. Las verduras y las frutas yo las administro cada tercer o cuarto día únicamente. En la etapa de reproducción, cuando tienen sus crías que están embuchando, ahí sí administramos verduras, pastas y la mezcla de mixtura todos los días como es normalmente.
Espero que esa información les sirva de algo a ustedes como criadores dentro de su aviario. En la alimentación de pollos recién nacidos, el canario tiene una alimentación que se le llama embuchar a las crías. Ellos embuchan a sus crías, que es un proceso de regurgitación. Adquieren ellos, el papá y la mamá, los dos, adquieren el alimento, lo regurgitan y se lo ponen en el pico a cada uno de los pollos. Ahí sí hay que hacer un cambio drástico en la alimentación. Fundamentalmente debe de ser una alimentación que contenga alto porcentaje de agua, porque si les damos puro alpiste o pura pasta seca, eso es lo que le van a estar dando a las crías y pues no lo van a poder asimilar. Entonces aquí la recomendación y lo que yo utilizo es lo siguiente, ¿no? Hago una mezcla básicamente de lo que es brócoli y lo que es apio, lo pico y lo meto a lo que le llaman al procesador, o sea que se haga partes más finitas, ¿no? Lo hago así de esa manera. Por otro lado, lo que hago es cocer huevo de gallina. Lo cocemos, y después también lo pico con un tenedor, no se mete al procesador, se pica aparte. Y hago la mezcla de lo que sería el brócoli con el apio y con el huevo cocido. Esta alimentación, aparte, yo le doy una cucharadita muy pequeña de semilla de chía. La semilla de chía tiene un alto porcentaje de grasa y sirve mucho para la digestibilidad de los pollos. Asimismo, yo les agrego lo que se llama un producto que se llama cuscús, o le dicen cuscús, que lo hidratas, es una sémola de trigo, lo hidratas, absorbe mucha humedad y se lo pongo. Para eso, yo también después utilizo una pasta seca como estas pastas secas, pero yo la adiciono con calcio, con fósforo, con probióticos, y con ello se lo agrego también a la pasta. Hago esa mezcla de lo que se llama, esto es lo que sería para los pollos, es una pasta húmeda. Esa pasta húmeda se debe de proporcionar dos veces al día, en la mañana, y luego no se debe de producir mucho porque como es un alto porcentaje de proteína del huevo, se descompone con el calor. Entonces lo que puedan comer en 6 horas, 7 horas. En la tarde nuevamente se les vuelve a administrar lo que es la pasta húmeda. Ahorita, si ustedes pueden ver, no tienen ya ninguna pasta húmeda. Cuando hago eso también, yo lo que ayudo es a los pollos que están muy débiles, los embucho. Hay unas pastas que se les agrega agua, se hidrata con agua, y con un palito o con un picadiente o dependiendo de eso, yo todas las noches a esos pájaros o a esos pollos que están débiles o están muy chicos, en nidadas muy grandes, los embucho, ¿no? Y ese es el procedimiento que se tiene que hacer. El pollo va a estar en base con esa alimentación durante 20, 25 días, porque los padres los van a estar embuchando. Después de ello empieza la etapa de emancipación, en donde que quiere decir que lo destete, que se le llama como en la ganadería, se destetan a las crías, pero se sigue proporcionando esa alimentación de pasta húmeda y se les pone a disposición mixtura y se les pone pasta seca. Ellos, para comer la mixtura, las semillas, tienen que aprender de los padres. Si tú le pones a un pichón de 15 a 20 días, le pones el alpiste, nunca vas a ver cómo se quiebra un alpiste. Entonces los papás los van enseñando a cómo se hace eso. En la etapa de cría se pone la división, lo que sería una rejilla, las crías de un lado, porque las hembras inmediatamente se van a la segunda nidada y empiezan a poner sus huevos, y a las crías los empiezan a quitar las plumas para hacer su nido. Entonces se dividen, se llama emancipar, y a través de la rejilla se les pone a ellos en bizcochera, se les pone la pasta húmeda y lo que son las semillas. De todas maneras, el padre y la madre los siguen alimentando a través de la rejilla, ¿no? Entonces sí es muy importante lo que es la pasta húmeda en la etapa de cría, desde el nacimiento de los pollos hasta su destete o que ya los vas a separar de ellos.
Les quería comentar que aquí en el aviario Canarios Chihuahua México utilizo esta pasta para embuchar de la marca Mamá Teté. Existen muchas españolas, americanas de muy buena calidad, pero esta mexicana salió excelente y es con lo que yo embucho a mis pollos. Como les comentaba, cuando los pollos están muy débiles o que son camadas muy anidadas, muy grandes, yo todavía en las noches antes de dormir les doy para que amanezcan, duren toda la noche en ese proceso de alimentación y en la mañana sean nutridos con la pasta húmeda que les había comentado. Para ello lo que se hace, se trae agua tibia, que aquí tengo una parte de ella, y lo que hago es agregar parte de la pasta y la voy a empezar a remover. Después de que ya hicimos la pasta, lo que hace ahora es embuchar. Muchas personas, cuando son muchas cantidades de pollos, utilizan jeringas para administrar, ¿no? Aquí lo que hacemos es alborotarlos y, si se fijan, abren el pico y les damos de comer. En su lado derecho del cuello de ellos tienen su buche, y hay algunos pájaros que tienen el buche muy muy vacío. Entonces así les vamos administrando hasta que se llena ese buche grandísimo. Y yo les hago ruido, ¿no?, para que sepan que les estamos dando de comer, y van asimilando el ruido con lo que es comida. Con ellos duermen toda la noche y en la mañana ya los papás les administran la pasta húmeda que nosotros les hacemos. Porque si le dieran puro alpiste o pura semilla, pues batallan para asimilarlo, pero como aquí está muy hidratado con la agüita que tiene, para ellos es muy benéfico. Como podrán observar, si van viendo, se les va haciendo el buche en un lado del cuello, se va llenando esa bolsita. Cuando ya no quieren abrir el pico, quiere decir que ya no quieren, que ya se llenaron. Esto yo lo aplico en nidadas muy, muy grandes, o también es para que salgan más pronto de su desarrollo y las papás no batallen tanto con ellos. Este grandotón es lo más que se quiere comer. En el caso de lo que es la administración de vitaminas como suplementación, la pura mixtura te aporta hasta un 60-70% de las vitaminas, pero la mayoría de lo que son los productos de vitamina, los que tienen vitamina, son lo que son las verduras y lo que son los vegetales. Cuando en tu lugar de ubicación no tienes o no adquieres los minerales, las vitaminas o los vegetales que deben de ser, entonces para ello tendrás que suplementar con medicamentos que están concentrados en ese tipo de vitaminas. Yo manejo pocos tipos de vitaminas. Manejamos lo que es la vitamina A, D y E con selenio para cuando está la etapa previa a la reproducción. En la etapa de muda, que es la etapa en que ellos están en una parte de que su organismo está muy bajo de defensas, también es bueno administrar un complemento de varias vitaminas, no nomás A, D y E, sino que lleve complejo B, y lleve zinc, lleve fósforo, lleve magnesio. En el caso muy especial para los que se dedican a la cría de canario lipocromo blanco, aquí la recomendación es que deben de suplementar vitamina A
mínimo cada 15 días, porque ellos no pueden sintetizarla en base a la alimentación que les estamos proporcionando. Es por ello que las vitaminas se utilizan en las diferentes etapas de los procedimientos en cuanto al mantenimiento, lo que es reproducción, lo cuando es la cría y cuando están en muda. Es un tema árido, hay muchas cosas que investigar y mucho que hacer, pero aquí en el aviario que nos encontramos, damos únicamente vitamina A, D y E en la etapa previa a cruzar, y luego damos un porcentaje de vitamina en la etapa de muda. Es en las vitaminas donde más se requieren en esas dos fases. En cuanto al uso de los pigmentos, se utiliza en los canarios que son lipocromos, que en este caso podemos ver se utiliza en los rojos, se utiliza en los amarillos, y hay algunos melánicos que utilizan también lo que sería el pigmento rojo o puede ser el pigmento amarillo. En este caso, lo recomendable es que se utilicen 10 gramos de un producto que se llama cantasantina, que es un derivado de hongos, que es de origen vegetal, y eso es lo que hace que el canario tenga esa tonalidad roja. No es cierto de que si tú agarras un canario blanco y le das pigmento rojo, lo vas a hacer rojo. No, su genética no se lo permite. Lo que pasa es que genéticamente ese alimento, al ser asimilado por ese canario de factor rojo, hace que sus plumas se pongan con esa coloración roja. Entonces estamos hablando, aquí utilizamos la cantasantina, que se administra de 8 a 10 gramos por kilogramo de pasta. En el caso de los amarillos se utiliza lo que es la luteína. La luteína también es un producto, es un pigmento de origen vegetal, y es lo que los hace que se adquieran esa tonalidad en sus plumas de ese color amarillento. Nosotros lo que hacemos es administrar la pigmentación de cantasantina y la pigmentación de luteína en los canarios rojos o amarillos durante todo el año con un porcentaje de 8 gramos de pigmento por kilogramo de pasta. Hay que recordar y hacer hincapié de que la utilización de cantasantina en exceso provoca intoxicación y acumulación en el hígado. Entonces, si tú eres productor de canarios, tus canarios reproductores no tienen por qué estar tan rojos. Tú debes darle nada más una etapa de mantenimiento que sean un color normal. Cuando ya se van a concurso, entonces algunos criadores experimentados utilizan y administran unos gramos más de cantasantina y los ponen con una coloración excelente, ¿no? Eso es lo que se puede hablar de lo que son los pigmentos cantasantina para rojos y luteína para los amarillos. Es bueno hacer la indicación que a nivel nacional en México existen varias asociaciones de canaricultores, grupos o clubs, y algunos de esos grupos se hacen asociaciones. Por ejemplo, yo pertenezco a la Asociación de Canaricultores del Norte con sede en Monterrey, y con ello, por ejemplo, yo soy el criador número 80. Esa Asociación de Canaricultores del Norte está integrada a la Federación Ornitológica de Canaricultura de México con sede en Querétaro. Esta federación está respaldada o está asociada dentro de lo que es la COM. COM dice es Confederación Ornitológica Mundial. Entonces, algún día ustedes se darán cuenta que existen canarios que traen en sus patitas o en su pata una anilla metálica con unos números.
Pues esos números, esas anillas salieron de lo que es la Confederación Ornitológica Mundial y para la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, también dentro de ello es importante mencionar que dentro de la Federación aquí en México existe un colegio mexicano de jueces. Y ahí sí me da gusto compartirles que yo hice contacto con ellos y estoy estudiando para ser juez de canarios, ¿no? Es una etapa de 3 años, en la cual el primer año es juez aspirante, segundo año es juez practicante y después haces un examen para hacerte juez nacional. Entonces, dentro de esta integración que he tenido yo con canaricultores a nivel nacional, pues pertenezco de veras al Colegio Mexicano de Jueces y para mí es un gran orgullo estar dentro de este colegio. El gusto de la canaricultura llega hacia mí por esa satisfacción de tener estos bellos ejemplares en un espacio pequeño, en el que, por ejemplo, aquí podemos ver que son 3 metros por 3 metros, en 9 metros de superficie tienes 15, 16 parejas. Es una satisfacción tenerlos, es una admiración hacia ellos, el criarlos, el estarlos observando, su desarrollo, y sobre todo basado en 4 etapas, ¿no? Sus 4 etapas que siempre hemos conocido, que son lo que es la preparación, lo que es la reproducción, lo que es la muda y lo que es su descanso, ¿no? O lo que le llaman en España, lo que serían las cuestiones de los concursos, ¿no? Es un bonito hobby, se le puede llamar, con esa palabra anglosajona, es un pasatiempo, pero es hermoso el estar con estos animales, convivir con ellos diariamente y estarlos atendiendo. Hay una ventaja que tengo de que estudié medicina veterinaria y zootecnia. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente estoy como pasante, soy pasante. Es bien importante la carrera, el papel que ha jugado dentro de mi vida en la canaricultura. En la escuela de veterinaria a ti no, en aquellos años a mí no me enseñaron cómo se trataba un canario, cómo se dosificaba un antibiótico, ¿no? A nosotros nos enseñaron a manejar lo que son las especies domésticas como gallinas, patos, gansos, guajolotes, etc., ¿no? Y para ello, en México existen médicos veterinarios o tecnistas especializados en lo que sería canaricultura o en aves exóticas, y son contados los que existen en el país. La carrera a mí me ha ayudado mucho para entender y comprender todo lo que son los ciclos reproductivos, todo lo que es nutrición, todo lo que ha sido el manejo. Entonces, si yo no hubiera tenido esa base fundamental de mi carrera dentro de la canaricultura, estaría en un proceso de aprendizaje que lo sigo todavía. Nunca se deja de aprender dentro de la canaricultura todo lo que debe de hacerse para que ellos logren sacar finalmente sus crías y cómo mantenerlos sanos y bien nutridos. La definición de canaricultura para un servidor pues tiene un significado importante, pero tenemos que partir de algo, ¿no? La canaricultura es una rama de la avicultura, para la avicultura. La avicultura se encargan de producir aves para producción de huevo, para producción de carne y para producción de pluma. Que la pluma la utilizamos en almohadas, en limpiadores, etcétera. Lo que es la carne y lo que es el huevo, pues lo consumimos, ¿no? Dentro de la avicultura, entonces, nace la canaricultura. La canaricultura es una rama de ella, pero en la cual se dedica la cría de canarios. Y la cría de canarios aquí no son para huevo, ni son para comer, ni son para producciones de huevo, sino que tienen el único
objetivo de que es recreativa, es una reproducción, es una cría recreativa para que nosotros podamos disfrutar su canto, podamos disfrutar sus colores y podamos integrarnos a su mundo para hacerlos llegar a sacar pichones. Ese es el objetivo de cualquier criador, sacar crías. Entonces, la canaricultura, yo en lo personal la divido en cuatro partes. La primera parte es la canaricultura, lo que le llaman al criador de curiosidad o que se impacta al ver un pájaro. Yo quiero un pájaro como ese que cante así o que tenga este color. Adquieres tus pájaros. La siguiente etapa de un criador, empiezas a criar y te empiezan a dar crías. De ahí te conviertes en un criador. La tercera etapa yo la clasifico, entonces dice, bueno, pero si tengo más crías, pues las puedo vender para que los demás se alimenten o comprar los insumos de jaulas, accesorios, bebederos y comederos y todo lo demás, y te empiezas a convertir en un criador comercial. Esa es la palabra, ¿no? Ahí existen varios criadores comerciales. Pero algunos no llegamos a eso, sino que queremos sobrepasar y llegamos a lo que es la canaricultura deportiva. La canaricultura deportiva es bajo un estándar de la raza, después llevarlos a concurso, y es un orgullo para esos ganadores, por ejemplo, el tener esos canarios porque fueron campeones de su estado, de su localidad, de su ciudad o nacional. Que por ejemplo aquí tenemos un ejemplo, este amarillo es un campeón nacional de fabeo amarillo que le está dando de comer a sus hijos de fabeo amarillo, ¿no? De un compañero criador de Monterrey, que él fue el que me lo pasó, hicimos el acuerdo y aquí está, y ya tuvimos las primeras crías de este año sobre fabeo amarillo, ¿no? Entonces la canaricultura es una rama también de la ornicultura o de lo que es la avicultura, pero es como les digo, es una cría recreativa y es únicamente para fines de satisfacción personal, ¿no? Espero haberles ayudado en alguna información y estoy a sus órdenes, criadero. Yo soy el criador número 80 de canarios Chihuahua Mex, así me pueden encontrar en mi página del Face y estoy a sus órdenes. Te agradezco si usted ve esta plática de criadores en Chihuahua entre amigos y le gustó, dele like en la página de Canarios Ferma. Y para ello va a ser muy gratificante a nuestros compañeros de esa página que ellos están realizando esta actividad de difundir la canaricultura dentro del estado. A sus órdenes y estamos hasta la próxima.